Acto seguido, se realizará la colocación de la réplica del sable del Libertador confeccionada por el orfebre argentino de renombre internacional Juan Carlos Pallarols, quien tuvo a cargo la tarea de llevar adelante la copia fiel de dicho sable. Esta réplica ocupará el lugar del sable original recientemente retirado. Continuando con la ceremonia, el sable será llevado para su emplazamiento en el vehículo que lo trasladará al Museo Histórico Nacional. ¿No? Que en varias oportunidades, de distintas etapas históricas, ese sable corvo había desaparecido, luego fue encontrado, pero el traslado al Museo Histórico tiene que ver también con una restitución de un sable que fue utilizado en las guerras de independencia por el general San Martín y que luego entonces va al lugar donde en el testimonio, en el testamento que el propio San Martín firma en París, tenía como destino el museo histórico. En 1862 Rosas legó la espada a su amigo, como les decía, consuegro, Terrero, y en 1896 el primer director del Museo Histórico Nacional, que era Adolfo Carranza, comienzan las gestiones con la familia Terrero para que el sable sea donado al pueblo argentino. Y en 1897 lo logra. Y por decreto del 3 de marzo de 1897, firmado por el presidente Uriburu y refrendado por su ministro de Guerra y Marina, es que se dispuso que el sable se depositara en el Museo Histórico Nacional. Un día después, el 4 de marzo de 1897, la caja conteniendo el sable corvo desembarcó en Buenos Aires, después de haber partido desde el puerto de Southampton. El presidente Uriburu no concurrió al puerto para recibirlo, ni tampoco lo hizo el máximo jefe del ejército, en una actitud que se interpretó como un desagrado por el origen de quienes habían hecho la donación, los descendientes de Juan Manuel de Rosas. Durante 66 años, el sable del general San Martín permaneció expuesto en el Museo Histórico Nacional, que fue el lugar elegido además por su nieta, por Mercedes Balcarce, para donar el mobiliario del cuarto en el que falleció el Libertador, que aún se conserva. En 1963, la juventud peronista decidió sustraer el sable de San Martín para protestar por las elecciones realizadas ese año con el peronismo proscripto y reclamar por el regreso del general Juan Domingo Perón, la devolución del cadáver de Evita, la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, el castigo a los fusiladores de 1956 y la libertad a los presos del plan Conintes de Arturo Frondizi. El 12 de agosto de 1963, un grupo integrado por Osvaldo Agosto, Manuel Félix Gallardo, Alcides Bonaldi, Luis Azulete, entre otros, sustrajo el sable del Museo Histórico Nacional. Y poco después, Aníbal de Marco, a quien Agosto le había entregado el arma para que la ocultara, se reunió con el capitán Filafex, que era el militar peronista ligado al general Juan José Valle, y acordaron la devolución del sable para bajar la tensión y el acoso policial. Y fue entregado al regimiento Húsares de Pueyrredón el 17 de agosto de 1964, en virtud de un mandato judicial, se devolvió al museo. Y el 19 de agosto de 1965, cuatro miembros de la juventud peronista otra vez sustrajeron el sable del Museo Histórico Nacional y permaneció escondido en un colchón en una guardería de muebles, hasta que el 4 de junio de 1966 fue devuelto al ejército. Por decreto, el 11 de noviembre de 1967, el dictador Juan Carlos Onganía dispuso transferir la guardia y custodia del sable al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. El decreto argumentaba la medida en que corresponde confiar el sable del Libertador al Regimiento de Granaderos por ser la unidad que creara y que más íntimamente estaba ligada en el sentir popular de su vida gloriosa. Y hoy, casi 50 años después, la espada de San Martín regresa al museo para que, junto a la de otros destacados patriotas de nuestra historia, inspire a todos los argentinos. Porque, como les comentaba,
en el Museo Histórico Nacional, este sable va a estar rodeado por las armas de Manuel Belgrano, Manuel Dorrego, Juan Manuel de Rosas y Guillermo Brown, entre otras. Un espacio que va a estar custodiado por el Regimiento de Granaderos a Caballo en homenaje al prócer. También va a haber una sala contigua con exhibición de boleadoras, con armas de fuego, puñales, que eran las armas que utilizaba el pueblo en ese momento, que aquellos que empuñaron algunas de estas armas para luchar por la libertad. Es importante recordar estas palabras expuestas por escrito del general San Martín en su testamento. El testamento está fechado en París el 23 de enero de 1844. Y él dispuso lo siguiente: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. Y así entonces nosotros estamos presenciando el traslado del sable Corvo, custodiado por el Regimiento de Granaderos a Caballo. Y desde ya irá al Museo Histórico Nacional, que será custodiado también por el Regimiento de Granaderos a Caballo, como les decía anteriormente, y será exhibido a todo el público. Hay mucha gente que en estos momentos se está acercando también a la Plaza de Mayo. Tengamos en cuenta que va a haber actos de conmemoración, que a las 14 horas va a estar presente la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y por supuesto, en ese hashtag que nosotros les propusimos, que es numeral Semana de Mayo, también nos pueden enviar fotos si ustedes están presenciando el traslado del sable Corvo, que es un momento histórico para todos nosotros. Esas fotografías, por supuesto, a través de las redes sociales de C5N, después las vamos a mostrar aquí para compartirlas con todos, ¿no es cierto? Y seguramente ustedes también están formando parte entonces de la celebración en primera persona. Y esas fotografías también nos sirven como documento. Acá tengo algunos datos también históricos. Por ejemplo, yo serví en el ejército español en la península desde la edad de 13 a 34 años hasta el grado de teniente coronel de caballería. Una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos acaecidos en Caracas y Buenos Aires, resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarle nuestros servicios en la lucha. Es la carta del general José de San Martín al general Ramón Castilla, presidente del Perú, Boulogne Sommer, el 11 de septiembre de 1848. Recordemos que en 1785 José de San Martín, junto con sus padres, regresó a España. Tenía 7 años cuando ingresó en el Seminario de Nobles de Madrid, colegio aristocrático instituido por Felipe V al empezar el siglo XVIII. En el seminario completó sus estudios elementales ya cursados en Buenos Aires, donde aprendió a escribir y a leer. A los 11 años, desde Málaga, solicitó ser admitido como cadete en el regimiento de Murica. La iniciación militar de San Martín comenzó en España. Participó en diversas acciones militares en el África, en el Rosellón, en Portugal y también en acciones navales. Cuando se produjo la invasión napoleónica a España en 1808, San Martín intervino en las luchas en contra de Bonaparte. Tenemos allí en la margen izquierda el mapa para que ustedes tengan en consideración, más allá de todos los datos históricos que les estoy brindando, cuáles serán los cortes de calles, ¿no es cierto?, y cuál será la circulación que tendrá entonces este vehículo que transporta el sable Corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional, que está custodiado por el Regimiento de Granaderos a Caballo. Al llegar a la Cureña, a la Catedral Metropolitana, los granaderos llevarán el sable hasta el mausoleo de San Martín, donde descansan los restos del Libertador. Allí los recibirá el arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires y primado de la Argentina, Cardenal Mario Poli, quien oficiará una oración religiosa. Finalizada la invocación, los granaderos se retiran de la catedral para continuar con el desfile. Y allí entonces el mapa les permite a ustedes ver cuáles son los hitos, digamos, principales por donde va a pasar el sable Corvo.